Misión de Cuerda Viva, un programa que lo mantiene informado acerca de lo mejor de la música alternativa en Cuba y que hoy está dedicado especialmente a la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, ubicada en la pintoresca Plaza de Armas de La Habana Vieja. Esta institución fue creada el 24 de febrero de 1960 como biblioteca especializada, hasta que en 1967 pasó a formar parte de la red de bibliotecas públicas. Reabierta en el verano de 1998, cuenta con 4 plantas en donde se desarrollan diversos tipos de servicios bibliotecarios. Sobre la biblioteca Rubén Martínez Villena vamos a estar conversando más adelante con Mayito Más Vidal, en Todo con Cuerda. Y en materia de música les anticipo que esta tarde hemos sido tomados por el hip hop y aquí llegan los primeros invitados. En Cuerda Viva, un programa chiquitico así, pero que tiene todito todo. Jimmy con clase. Eso es.